Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Presentan Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. Viernes 13 de noviembre de este año 2020. Estos son los titulares. Luego de un mes de juicio oral, jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas decidieron condenar al único acusado por el incendio que destruyó AFP Habitat en noviembre del año pasado en medio del estallido social. A la cárcel enviaron a un sujeto que fue detenido con dos mujeres en Puerto Natales comercializando droga. Ocupación de camas UCI en Magallanes es de 89,3% y los casos diarios de contagios por coronavirus alcanzaron los 65 infectados. Alcalde de Punta Arenas, al igual que su par de Natales, envió oficio al ministro de Salud solicitando el levantamiento de la cuarentena. Y el gobierno anunció rebaja de tarifas de agua potable y millonario plan de obras públicas en materia sanitaria. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza el desarrollo de las informaciones. Le damos a conocer ahora en el ámbito judicial que luego de casi un mes de juicio oral, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas decidieron condenar al único acusado que fue llevado a juicio por el incendio de la AFP Habitat ocurrida en noviembre del año pasado en medio del estallido social. Esta es la nota de Roberto Martínez. Un año se cumplió este jueves desde que el fuego arrasó por completo con las oficinas de la AFP Habitat, ubicadas en la esquina de Avenida Colón con calle Magallanes, en pleno centro de Punta Arenas, lo que ocurrió en el contexto de los desmanes aislados que se registraban por el estallido social. De aquel siniestro, la Policía de Investigaciones detuvo en enero de este año a, hasta ahora, el único autor del hecho. Un destacado estudiante de la Universidad de Magallanes que ha debido cargar con todo el peso de esta responsabilidad, teniendo en cuenta que muchas otras personas participaron en el incidente. Por más de 10 meses ha estado encerrado Marcelo Mandujano Salas, hasta que el pasado martes 13 de octubre comenzó el juicio en su contra, en el cual el fiscal Felipe Aguirre lo acusó por los delitos de incendio y desórdenes públicos. Recién este viernes y tras casi 30 días de juicio, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas dictaron su veredicto, declarando culpable a Mandujano por ambos delitos. Lo que sucedió acá es que hubo varios días de juicio, donde se presentaron una variedad de pruebas. Incluso el mismo acusado reconoció su participación en estos delitos. Por lo tanto, en ese sentido, creo que más allá de las opiniones que puedan haber externas, que se emitían sin conocimiento sobre lo que estaba pasando en el juicio, hay que considerarla de esa forma. Pero en cuanto a lo que se dio en el juicio, las pruebas fueron elocuentes y bastante claras. Por otra parte, el defensor Juan Carlos Rebolledo indicó que el resultado de este veredicto era previsible. Sin embargo, insistió en sus recriminaciones hacia los medios probatorios que fueron presentados por el Ministerio Público, evidencia que calificó en varias ocasiones como ilegítima. Desde el punto de vista valórico para la sociedad, no se puede condenar con pruebas mal obtenidas. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos de concreto? Una fotografía de un control de identidad que no sabemos de dónde salió,
una declaración de un testigo sin nombre que dice: tengo miedo, y eso hace que se presente sin nombre para perjudicar a la defensa, y una serie de videos que la señora encargada, doña Gabriela Ruiz, dice: mire, aquí venía Pedro, Juan y Diego y se llevaban un pendrive lo que quería, sin cadena custodia, sin orden, sin nada. En ese contexto, el fiscal Felipe Aguirre solicitó al tribunal que se le imponga al joven estudiante del UMAC una pena que supera los 11 años de cárcel efectiva por ambos ilícitos. La pena que nosotros pedimos es la que establece el delito de incendio, en este caso presidio mayor en cualquiera de sus grados. Nosotros estamos pidiendo una pena de 10 años. En todo caso, esa es una pena que se pide como una prognosis en base a los antecedentes que se tienen. Ahora, obviamente, en base ya a la discusión sobre las circunstancias concretas que pueda alegarse, es una labor del tribunal y no de la fiscalía el determinar la pena. A su vez, la defensa pidió que a su representado se le reconozcan dos atenuantes: la primera, de irreprochable conducta anterior, y la segunda, de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, siendo esta última cuestionada por la parte acusadora. Esperamos, obviamente, que se acojan las dos atenuantes, que se condene con una rebaja de grado de la pena y que a un chiquillo propositivo, útil, bueno para esta sociedad, se le permita cumplir la condena que se le pueda imponer a través de un sistema de libertad vigilada. No estamos pidiendo nada distinto. Nosotros no estamos por que al que sea culpable simplemente se le deje sin castigo ni nada. Lo que queremos es un castigo proporcional. Durante el juicio, la defensa eliminó todo eso y comenzó a cuestionar todos los elementos, incluso hasta dónde había sido el incendio, el foco, todo. Entonces, eso no es cooperación, porque la cooperación tiene que mantenerse en la investigación y en el juicio. Y la propia defensa, a pesar de que el acusado había demostrado esta situación, después cambió y cuestionó todos los puntos. Entonces, por eso nosotros decimos que no hubo cooperación. Al esclarecimiento de los hechos. De esta forma se comienza a poner el punto final a este controversial caso judicial, el que lamentablemente cambió en 180 grados la vida de Marcelo Mandujano, como también la de miles de otras personas que fueron detenidas producto de la revuelta social, por hacer valer su derecho a manifestarse en contra de ciertas injusticias de la sociedad actual, pero desafortunadamente al alero de la violencia y el vandalismo. La lectura de sentencia se conocerá a las 13:30 horas del próximo martes 1 de diciembre. Bien, continuamos con las informaciones. Le comentamos ahora que a la cárcel enviaron a sujeto que fue detenido junto a dos mujeres en la ciudad de Puerto Natales comercializando droga. Esta es la nota de Luis García. Un total de 3 personas fueron detenidas en Puerto Natales luego de ser sorprendidas portando droga. El hecho se registró por una denuncia por ruidos molestos, lo que llevó a fiscalizar al personal policial un vehículo que se encontraba en las inmediaciones del hospital local de la capital de Última Esperanza. Al momento de efectuar la revisión, se percataron de que las personas habían consumido droga, iniciando una revisión del vehículo, encontrando más de 100 envoltorios con cannabis sativa en su interior y otros elementos para dosificar la droga, además de dinero en efectivo. A raíz de lo anterior y en coordinación con la fiscalía, se realizó el allanamiento en 3 viviendas, encontrando en una de estas además envoltorios con cocaína. El mayor de carabineros informó de esta situación a la fiscalía, ordenándose la detención de los imputados. Llegan los 2 vehículos del cuadrante. Fiscalizan a estas personas, inmediatamente se dan cuenta de que hay indicios de que se estuvo consumiendo marihuana en el lugar, lo que motivó que se bajaran desde el automóvil para hacer un control más exhaustivo, encontrando al interior del vehículo más de 130 papelillos de marihuana elaborada y otros elementos que hacen presumir su comercialización, como por ejemplo una pesa digital y más de 150 mil pesos en dinero efectivo, más también dinero de procedencia argentina. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinó que además el sujeto mantenía una detención anterior por este tipo de delitos, además de mantener en su poder 4 infracciones por infringir el toque de queda. 2 mujeres y un hombre por el delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga y además por el artículo 318 del Código Penal. Se encontraron además 2 dosis de éxtasis y en otros se encontraron 3,4 gramos de cocaína. Por lo tanto, respecto de uno de ellos, del varón, atendido que tenía una condena por delito de la misma especie,
y también mantiene una causa vigente por el delito de tráfico de pequeñas cantidades, se decretó la prisión preventiva y respecto de las dos femeninas se decretó el arraigo regional. El plazo de investigación se fijó en 3 meses. En el caso de las mujeres, una de ellas mantenía una detención por el delito de manejo en estado de ebriedad, todos los antecedentes que fueron expuestos ante el tribunal local. Bien, vamos al área de la salud. Le contamos que ocupación de camas UCI en Magallanes es de un 89,3% y los casos diarios de contagios por coronavirus alcanzaron los 65 durante esta jornada. Esta es la nota de Jesús Nieves. Un nuevo reporte de la pandemia del coronavirus dejó a la región con 65 casos nuevos, llegando a 13.192 contagios desde el inicio de la pandemia. Distribuidos 54 en Punta Arenas, 9 en Puerto Natales y 2 en San Gregorio. Los 65 casos corresponden a un universo de 769 muestras analizadas por los laboratorios de la región. De los casos confirmados este viernes, el 48% correspondió a la búsqueda activa de casos que se encuentra realizando la autoridad sanitaria. De esta forma, de manera proactiva, estamos buscando casos asintomáticos para adelantarnos a nuevos contagios y así bloquear oportunamente la cadena de transmisión. De esta forma, Magallanes registra 13.192 casos en total. La distribución de casos por comuna de residencia y que han presentado casos nuevos son Punta Arenas, 11.391, Puerto Natales, 1.165 y San Gregorio con 28 casos. Al reporte se sumaron 3 nuevos decesos informados previamente y con ello 162 personas han perdido la vida a causa del virus respiratorio. En relación a los exámenes, desde el inicio de la pandemia, en la región se han analizado 78.703 exámenes de PCR, lo anterior con una positividad acumulada de los últimos 7 días de un 11% y diaria de un 8%. La jefa subrogante del Departamento de Salud Pública, Rosa Paredes, informó 51 personas hospitalizadas, 42 en Punta Arenas, 8 en Puerto Natales y 1 en Porvenir. De los 51 pacientes, 27 se encuentran en el aislamiento, 20 personas permanecen en la unidad de pacientes críticos UPC del Hospital Clínico, 17 de ellos con ventilación mecánica. 4 pacientes se encuentran en la UTI del Hospital Augusto Esma, 2 con soporte respiratorio. En tratamiento con cánulas de alto flujo hay 11 pacientes, 8 en Punta Arenas y 3 en Puerto Natales. El porcentaje de personas internadas por COVID-19 corresponde a un 31,5% del total de hospitalizados en toda la región. La ocupación de camas UCI en Magallanes es de 89,3%. Bien, ahora le comentamos que el alcalde de Claudio Radonich y el Consejo Municipal solicitaron poner término a la extensa cuarentena en la ciudad de Punta Arenas. Esta es la nota de David Fernández. Concejales y el alcalde Claudio Radonich, en la última sesión del Consejo Municipal, acordaron de manera unánime solicitar formalmente al ministro de Salud, Enrique París, el levantamiento de la cuarentena para la ciudad de Punta Arenas y comenzar la reapertura responsable de la comuna. Frente a esto, el jefe comunal expresó que han estado trabajando hace varias semanas para que el Ministerio de Salud recoja las particularidades que tiene la ciudad para así poder concretar una apertura responsable. Hemos estado trabajando de hace varios días pidiéndole al Ministerio de Salud que recoja las particularidades que tiene Punta Arenas y por eso que estamos hablando de apertura responsable. Lo ha dicho el propio ministro, las cuarentenas extendidas no son eficaces y creo que es un buen resultado. Hemos visto cómo los casos están bajando y por eso que la pandemia social está demasiado fuerte y por eso que le pedimos de parte del Consejo Municipal en este acuerdo, finalmente, que puedan tener una política diferenciada y que entre el paso a paso tengamos esta cosa intermedia, que se vincule más con lo que está pasando en Punta Arenas. Y por eso que pedimos una apertura responsable. Creo que no da para más esta cuarentena forzada,
que ha dado buenos resultados, a lo mejor no con la velocidad esperada, pero tenemos que aprender a convivir con el COVID. En el oficio enviado al Ministerio de Salud, el Consejo Municipal, en nombre de todo Punta Arenas, solicita la reapertura de la ciudad con los resguardos sanitarios establecidos. Bien, lo comentamos ahora que cuadrillas sanitarias han realizado 4.760 consejerías a la comunidad de Punta Arenas desde su implementación. Las autoridades realizaron el primer balance del trabajo con la comunidad desarrollado por las cuadrillas sanitarias en Punta Arenas, estrategia de participación ciudadana que promueve y educa sobre el autocuidado en tiempos de pandemia, así como también orienta y escucha demandas en relación a la situación actual de Magallanes. El equipo de cuadrillas sanitarias dio a conocer cifras de su trabajo y el terreno desarrollado en más de 50 sectores de Punta Arenas durante los 15 días desde su lanzamiento oficial, pudiendo constatar una buena acogida por parte de vecinos y vecinas de la capital regional. Entre el 26 de octubre y 7 de noviembre se realizaron 4.760 consejerías a adolescentes, adultos y adultos mayores. Carla Castillo, encargada del programa de promoción de la salud de la Seremi de Salud Magallanes, entregó este balance positivo. Hacemos un balance bastante positivo. Porque la recepción de la población ha sido muy buena. Consideramos que esta iniciativa ha venido a entregar una herramienta a la comunidad en el terreno que ha favorecido, digamos, la desmitificación de algunos temas y el mayor manejo respecto de algunas dudas bastante comunes que se estaban dando. La idea, al tener el abarcado el tema de cuadrillas sanitarias en las comunas con mayor concentración poblacional, nos permite también poder eliminar, digamos, la barrera de información que se pudiese dar entre la comunidad y la institución. La intendenta de la región de Magallanes, Jennifer Rojas, destacó el trabajo de los facilitadores. Estos 17 profesionales que son desde el área de la salud o el área social, que ya en 15 días han recorrido más de 50 sectores de nuestra comuna. Han hecho más de 4.760 consultorías a la comunidad, entregando recomendaciones como prevenir el coronavirus y además orientando sobre temas que son relevantes para la comunidad. Los temas más recurrentes es información sobre las barreras sanitarias, sobre las licencias médicas, también consultando dónde estamos haciendo búsqueda activa. Y hay un dato muy relevante que también no se debe dejar de señalar, es que están preguntando mucho de dónde acudir para tener apoyo psicológico. En ese sentido, estamos tranquilos porque la Seremi de Salud ya tiene profesionales psicólogos que pueden atender estas consultas. De acuerdo a los informes, los registros de las cuadrillas sanitarias, las consultas más frecuentes por parte de la comunidad son sobre barreras sanitarias, tomas de PCR, permisos temporales, licencias médicas, consejos sobre desinfección de alimentos y espacios y ayuda psicológica, entre otros temas. Las cuadrillas sanitarias promueven la salud a través de la participación de la sociedad civil, educando y sembrando capacidades para que la comunidad incorpore en su día a día el modo COVID, un nuevo estilo de vida que se debe adoptar hasta que no se desarrolle una inmunización a nivel global. Punta Arenas fue la primera comuna fuera de la región metropolitana que implementó esta estrategia. Las ciudades de Porvenir y Puerto Natales se encuentran en marcha blanca y prontamente serán presentados de manera oficial. Bien, ahora le comentamos que el gobierno anunció rebaja de tarifas en el agua potable y millonario plan de obras públicas en materia sanitaria. Esta es la nota de Pedro Escobar. Una rebaja de tarifas del 3% a contar de diciembre de 2021 y un millonario plan de inversiones en materia de infraestructura sanitaria es lo que anunciaron autoridades de gobierno en Punta Arenas. A través de una conferencia vía Zoom en la que participaron el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, y la intendenta Jennifer Rojas, se dio a conocer un nuevo favorable rayado de cancha para el sector sanitario de Magallanes. Así lo destacó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. El año que queda van a seguir rigiendo las tarifas actuales, pero a partir de diciembre del año 2021, en base a este acuerdo, las tarifas en estas ciudades, en toda esta región, van a bajar en un 3%. O sea, no solamente se va a mantener, sino que además van a bajar en un 3%. A su vez, la intendenta Jennifer Rojas valoró los alcances de este acuerdo que beneficiará a 54.000 hogares magallánicos.
¿Qué significa esto? Que más de 54.000 hogares magallánicos van a poder optar a partir del próximo año en la reducción del 3% en sus cuentas domiciliarias. Esto también va de la mano con un importante plan de inversión de obras públicas, que son más de 6.000 millones, en mejoramiento de plantas de tratamiento, que también van a dar solución a los problemas que hemos tenido años anteriores, tanto de turbiedad como también algunos cortes prolongados que sufrieron especialmente los habitantes de Puerto Natales. Por su parte, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, explicó que los procesos de fijación tarifaria se realizan cada 5 años y son eminentemente técnicos regidos por ley. Explicar que los procesos tarifarios son procesos eminentemente técnicos que toman bastante tiempo, por eso se hacen con 1 año de anticipación, y la ley permite no hacer los procesos tarifarios si es que la autoridad, en este caso nosotros la superintendencia, consideramos que se puede llegar a un buen acuerdo con la sanitaria. A su vez, el gerente regional de Aguas Magallanes, Cristian Adema, indicó que si bien los ingresos para la empresa en este caso van a ser menores en términos de cada hogar, la inversión va a representar una suma superior a los 17.000 millones de pesos. El aumento sostenido del número de clientes hace posible generar economías de escala que nos permiten realizar este importante esfuerzo. Si bien esta rebaja implicará menores ingresos para la empresa, esto no afectará el importante plan de inversiones que estamos desarrollando desde el año pasado por 17.000 millones en 3 años. Estas inversiones enfocadas principalmente en las plantas de agua potable de Puerto Natales y de Punta Arenas, que nos permitirán enfrentar el cambio climático que llegó para quedarse, nos permitirá asegurar en cantidad y calidad el agua potable que producimos día a día en las ciudades en donde Aguas Magallanes se encuentra presente. Bien, cambiamos de tema. Durante esta jornada se registraron 2 accidentes en diversos diferentes sectores de la ciudad de Punta Arenas, donde se resultaron 3 personas lesionadas. Esta es la nota de Luis García. 2 violentos accidentes de tránsito se registraron durante la jornada del viernes en Punta Arenas. El primero de ellos tuvo lugar en el barrio Prat, donde 2 vehículos colisionaron. A raíz de lo anterior, 2 personas resultaron lesionadas, debiendo acudir personal de la unidad rescate de la tercera compañía de bomberos, además de 2 ambulancias del SAMU, para atender a los heridos. El accidente tuvo lugar en la esquina de Condel con Videla, lugar donde las personas fueron inmovilizadas y posteriormente trasladadas al servicio de urgencia del hospital clínico, según lo manifestado por Pedro Alvarado, capitán de la tercera compañía de bomberos. De alta energía en esta calle, de Videla con Conde, de 2 vehículos menores. No habían personas atrapadas, solamente lesionados. Uno de ellos, de los vehículos de color blanco, el cual salió prácticamente infectado, digamos así, del vehículo. La única persona que nosotros apoyamos al SAMU para poderlo inmovilizar. El segundo accidente ocurrió en el centro de Punta Arenas, en Magallanes, con Colón, lugar donde una conductora volcó. A raíz de lo anterior fue despachada a la unidad rescate de la primera compañía de bomberos, quienes asistieron a la mujer lesionada y posteriormente la entregaron a personal del SAMU para su traslado al centro asistencial. Por lo que han explicado los transeúntes, al girar pasó a llevar uno de estos topes y volcó hacia el costado derecho. Una sola paciente, la conductora, que fue entregada a personal del SAMU, y una recomendación importante para la gente que llegue a los accidentes: tener mucha precaución en sacar a las personas de dentro del vehículo. No es llegar y sacar a la persona del vehículo si es que el vehículo obviamente no está con una emergencia de incendio. Uno puede tener mayor problema que ayudar. En ambos procedimientos, Carabineros adoptó el respectivo procedimiento, entregando los antecedentes a la Fiscalía de Punta Arenas. Bien, nosotros nos vamos a una pausa comercial. A la vuelta estará con nosotros en entrevista José Barría, el administrador regional.
con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Neumáticos San Jorge, 40 años junto a usted. Lo invitamos a visitarnos en nuestro tradicional local de la avenida principal de Zona Franca y conocer la más completa y variada gama de neumáticos y llantas para autos y camionetas y a los mejores precios. Neumáticos Mastercraft, neumáticos Dankang y neumáticos Antares, junto a las prestigiosas llantas de aleación alado. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 31 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Si ves tu futuro como oficial costero de la Marina Mercante, Canon es el camino. Consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos. En corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus, ya que se toman todas las medidas de seguridad. Desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro. Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes, bienvenido a nuestras filas, ya sea como piloto regional o como motorista segundo. Estas carreras te esperan. Recuerda, clases online. Infórmate. Canon. Juntos construimos tu futuro. Segundo semestre por comenzar. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Bien, continuamos aquí las informaciones de la edición central de noticias de Pingüino Multimedia y hasta ahora vamos a la entrevista de cada día donde nos acompaña durante esta jornada José Barría Bustamante, quien es el administrador regional. Don José, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? Bien, para conversar un poco, usted asumió en el mes de agosto, ¿cómo ha sido y cómo se ha desarrollado esta primera etapa que está como administrador? Bueno, estamos desarrollando una gran cantidad de obras, justamente con nuestro foco principal, que es el que nos encomienda todos los días nuestra intendenta, que avancen todas las obras públicas para generar empleo, y eso es lo que hacemos durante todos los días del año. En ese sentido, bueno, ¿nos puede comentar la estrategia regional y cómo se ha ido desarrollando también? Es otra de las áreas y desafíos muy, muy importantes que tenemos que asumir. La Estrategia Regional de Desarrollo está venciendo ahora este año, el 2020, y necesitamos elaborar una, digamos, hacia el 2030, para los próximos 10 años. Así que, bueno, recurrimos a la Universidad de Magallanes y ha sido una linda experiencia, un gran trabajo que están desarrollando los profesionales de la universidad. Y prontamente ya se van a iniciar etapas muy abiertas al público, con mucha participación, y que va a permitir recoger de toda la comunidad ideas, visión de futuro de las cosas que todos queremos para nuestra región de Magallanes. ¿Nos puede comentar cuáles son los primeros objetivos, los primeros lineamientos, por ejemplo, de esta Estrategia Regional de Desarrollo?
Bueno, en realidad está muy abierta a todo. Vamos a recoger tanto de gente que está en Magallanes como también aprovechar la oportunidad, ya que no se hace esto en un salón de un hotel, esto va a ser en todo virtual y va a dar una oportunidad de que gente que vive en otras latitudes, que son magallánicos, que viven en otros lugares, puedan participar y aportar ideas. La idea es tener una apertura a todas las posibilidades de visión de futuro, del desarrollo humano de la persona que vive en Magallanes, así como también de lo productivo y con un foco muy importante en el desarrollo social de nuestra región. Administrador, bueno, en cuanto a lo que se refiere también, otro tema bastante importante para esta zona, lo que es el saneamiento del agua, ¿cierto?, en la parte periurbana, rural, ¿cómo se ha ido desarrollando también esa situación? Bueno, en el desarrollo social y humano de la región, la intendenta nos ha hecho tres encargos muy importantes, que por un lado es vivienda, un foco muy importante en el desarrollo de vivienda, ya habrán novedades sobre eso prontamente, salud, que es continuar con el convenio de inversión en salud, que se ya lleva muchos años en esto el gobierno regional y su consejo regional. En los años que vivimos no podemos estar con gente que no tiene agua potable, que no tiene alcantarillado, no tiene luz eléctrica, tampoco gas natural, y en eso tenemos mucho déficit todavía en la región, en las zonas rurales, en zonas aisladas, y también aquí mismo, en Punta Arenas, cercano a nosotros, vive mucha gente en el periurbano y que está sin estos elementos básicos. Así que estamos desarrollando una gran cantidad de proyectos que tratamos de ir acortando esta brecha y que la gente vaya recibiendo los beneficios. Por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto que es para dotar de agua potable a un vasto sector del área norte, que es el lote Versalovich, Calafate, Ojo Bueno, son cerca de 800 familias que van a poder recibir un servicio de agua potable. Y por el lado periurbano estamos trabajando en proyectos de electrificación rural, de gas natural en algunos sectores, y prontamente ya iniciando los primeros diseños de la red de agua potable para el sector periurbano, del sector andino, el sector de Monteverde, donde hemos ido a visitarlos y estamos trabajando junto a ellos para poder avanzar en estos proyectos. Sí, bueno. Sí, claro, no, para consultar en relación a eso mismo, es decir, son sectores que se ha ido poblando rápidamente también en Punta Arenas, que se ha ido ampliando a todos estos sectores que usted está nombrando. Así es, son sectores que nacen, digamos, de una manera distinta, digamos, muchos de ellos en alguna situación de acciones y derechos, de ventas de parcelas que se han ido abriendo, pero que hoy día necesitan también de insumos básicos. Lo primero que se ha hecho es un gran trabajo de bienes nacionales ahí para poder dotar de los caminos necesarios, y junto al municipio y se ha ido entregando estos caminos para que puedan pasar por ahí las redes. Sí, sin caminos a nombre del municipio, es imposible que pasen por ahí las redes y las postaciones de luz, las redes, las matrices de agua. Entonces, esa primera etapa se está desarrollando y junto con ello viene detrásito toda la habilitación para llegar a las casas. Y lo mismo estamos empezando a hacer para el sector del sector Río Los Ciervos. Todo el sector de Río Los Ciervos no tiene alcantarillado, no están conectados a la red de alcantarillado de la ciudad. Y ya se está avanzando en eso, prontamente pediremos al Consejo Regional los fondos correspondientes para iniciar el diseño y posterior ejecución del proyecto de alcantarillado del sector Río Los Ciervos. Así estamos conversando con José Barría Bustamante, administrador regional, en relación a diversos temas también, así que queremos agradecerle, José, sabemos que el tiempo es corto también en la televisión, así que algún otro tema quizás pendiente que se pueda quedar también que nos pueda comentar. Bueno, no, quizás agradecer al Consejo Regional su apoyo que nos dio en la semana reciente en apoyar un proyecto muy importante para las mujeres, que a través de Cernamec y una alianza con Fosis vamos a poder apoyar, llegar con apoyo a más de 650 mujeres
que van a recibir algún beneficio, digamos, por desarrollar sus actividades de emprendimiento. Muchas gracias, José, por esta entrevista y por el tiempo también que tuvo con Pingüino Multimedia. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Que tenga buenas noches. Ahí estamos entonces conversando con José Barría Bustamante, administrador regional. Nosotros vamos a una pausa. Ya continuamos con más informaciones en la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Neumáticos San Jorge, 40 años junto a usted. Lo invitamos a visitarnos en nuestro tradicional local de la avenida principal de Zona Franca y conocer la más completa y variada gama de neumáticos y llantas para autos y camionetas y a los mejores precios. Neumáticos Mastercraft, neumáticos Dankang y neumáticos Antares, junto a las prestigiosas llantas de aleación alado. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 31 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Si ves tu futuro como oficial costero de la Marina Mercante, Canon es el camino. Consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos. En corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus, ya que se toman todas las medidas de seguridad. Desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro. Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes, bienvenido a nuestras filas, ya sea como piloto regional o como motorista segundo. Estas carreras te esperan. Recuerda, clases online. Infórmate. Canon. Juntos construimos tu futuro. Segundo semestre por comenzar. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Bien, hasta aquí la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia con todo el trabajo del equipo de prensa. Le agradecemos su sintonía y también como equipo queremos entregar las condolencias a nuestro colega Jorge Gómez por el fallecimiento de su hermano. Ahora en el comentario del día viene el ex-seremi de Hacienda, Cristian García. Que tenga buenas noches. Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región.
presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. Buenas noches, un gusto poder saludarlo y poder llegar a sus hogares a través de este espacio que proporciona el Pingüino Multimedia. Mi comentario de esta noche va a estar relacionado indefectiblemente con un evento que estamos próximos a celebrar y que además es sí, una demanda permanente de las personas que vivimos en regiones sobre la descentralización. Tiene que ver con las elecciones de gobernadores. Estas elecciones, finalmente, de gobernadores regionales, lo que permiten es elegir a la persona que va a estar a cargo del gobierno regional, que hasta el día de hoy es una persona designada por el presidente de la República, y luego de estas elecciones, usted, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, puede elegir al candidato o candidata, ¿cierto?, que mejor lo represente, y por lo tanto tener mayor cercanía, mayor empoderamiento, ¿cierto?, y una auténtica democracia y, por supuesto, una representación de lo que la región quiere en su territorio y no una representación de lo que el poder central quiere en el territorio. Entonces, el orden de poderes, ¿cierto?, cambia y es el ciudadano el que finalmente se empodera. Ahora, para que esto se lleve a cabo, porque esta elección es en abril finalmente del próximo año, hay una etapa previa. Y esa etapa previa requiere la concurrencia de que los diversos partidos, los diversos pactos, elijan previamente a sus candidaturas. Es así como este fin de mes, el 29 de noviembre, hay una primaria de uno de los pactos, ¿cierto?, donde tienen que elegir alguno de los dos candidatos que compiten en ese pacto. Esto no va a zanjar el problema definitivo, este problema finalmente, esta elección, ¿cierto?, esta contienda, se resuelve en abril. Pero lo que las primarias legales hacen es evitar esa práctica antigua, ¿cierto?, y también muy reclamada, donde los partidos imponían a los candidatos por los cuales la ciudadanía tenía que votar, y ahora los partidos lo que hacen es proponerle a la ciudadanía candidatos, ¿cierto?, para que la ciudadanía elija cuál de ellos es el que tiene la mejor perspectiva para representar a un determinado bloque. El 29 de noviembre entonces hay votaciones, hay elecciones. Esas elecciones son libres, son abiertas, no son obligatorias, pero no está reducida ni circunscrita solamente a los partidos políticos, sino que todos los ciudadanos también pueden votar. Y en estos tiempos convulsos, donde se exige mayor democracia, mayor representación, mayor participación, qué más digno, ¿cierto?, y más decidor que el ciudadano pueda participar en esta elección. Las personas finalmente son las que sostentan una candidatura. Hay un partido político detrás, evidente, hay una doctrina, hay una ideología, hay un programa también. Pero sin duda que en estas elecciones tan territoriales es importante la persona que va a estar en el cargo. Y por eso la ciudadanía muchas veces, inclusive en las elecciones municipales, se preocupa más de la persona, más allá del componente político. Sin duda que el sentir político, la idiosincrasia, la ideología, ¿cierto?, es importante. Pero no es lo único, también hay atributos de la persona. Y por supuesto, todo esto también en pos a tener un programa adecuado para lo que el territorio quiere, lo que la gente que vive en el territorio quiere, y no, insisto, lo que otras personas quieren que se haga respecto al territorio cuando ni siquiera viven acá. Es por eso que es importante el participar en todas estas contiendas electorales, ¿cierto?, con su voto, que usted tome la decisión, ¿cierto?, que participe y que no se margine y que no sienta de que esto solo es algo que está reducido o circunscrito a los partidos políticos, porque lo que ha pasado históricamente hasta acá es que gracias a la, por así decirlo, apatía del ciudadano, es que los partidos políticos finalmente han ocupado fórmulas donde imponen candidatos. Aquí hay una oportunidad entonces para participar en una primaria, aquí hay una oportunidad entonces para que usted decida y para que los partidos no decidan por usted. Pero para eso hay que concurrir a votar. Si usted no vota, otro tomará las decisiones por usted, porque finalmente gobernador regional va a haber y será el cargo que tenga la mayor votación, la persona que elija la ciudadanía a través de la mayor votación. No hay que restarse, hay que participar, ¿cierto? Y cualquiera sea su preferencia. Si lo más importante de todo aquí es el respaldo que hay que hacer a esta nueva figura, a esta nueva elección que hay de gobernador regional, porque, insisto, es una demanda muy anhelada de los territorios, ¿cierto? Desde que partieron los gobiernos regionales, cuando se crearon por allá por el año 1992. Mire cuánto tiempo ha pasado y recién hoy día tenemos la oportunidad de elegir al órgano ejecutivo,
al máximo representante, a la máxima autoridad, ¿cierto?, de ese gobierno regional, ¿cierto?, que va a definir los destinos de nuestro territorio. El mensaje entonces es ese: no restarse, no dejar que otros decidan por usted. Buenas noches. AM 500 Pingüino Multimedia presenta el comentario.